Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar del avance del capítulo número 22 de Conozco a Tomare. De la concha. En fin. En el último capítulo, pues empiezan ya la batalla. Se reúnen todos. Ozuki se pone vergonzosa porque da amuleto de suerte a todos. Como si fueran puentes. Fue muy bonito. Todo fue muy bonito. Luego Mafuyu con. ¿Por qué se me olvidó el nombre cuando hago los avances? Mafuyu no era. Kurusu con Kurata. Siempre se me olvidan los nombres de ellos. También Kurusu está esperando abajo a su pareja y en plan de cogido otra mano y me está. En fin, fue muy bonito todo. Después, como recordáis, aparte que da miedo, siempre es muy bueno oyendo la música. Y también que echen celos de su profesor porque le robó a su mejor amiga barra novio porque está enamorada de ella. Así que, y qué mala suerte, bro. En fin, bueno, estas, pues Seria no quiere hablar ni con Ozuki porque está súper centradísima en que vamos a ir a las nacionales. Pero en fin, después de tanta tensión, romance, de todo, hasta, casi me olvida, la tía de chica le lleva a su amigo y en avance, en la mitad, ve cómo el amigo está muerto porque es que no puede, porque va demasiado rápida la tía. Y la otra era que ¿cómo se llama? Que, joder, Akira se lleva a la madre de Ozuki y a su abuela para que vayan a ver esto. Les jala a las dos, las mete en la camioneta y dice, acabo de sacarme el carnet. Así que agarra bien fuerte. Me estaba descojonando literalmente esa parte. Me estaba flipando, en fin. Preparación del rey. Jim, empezaban ellas, ¿verdad? Y nuestro grupo... tocando los penúltimos después de los del chico este que da miedo, pues después de su preparatoria van nuestros protas. En fin, Himesaka Yugakuin Fielding Club es un récord super prestigioso que se ha registrado durante 10 años en un torneo nacional. No hay vuelta que perder. Pero sin embargo, ¿por qué perdieron en el Festival de Música Japonesa al final la discusión? Escasos a nuestro personal para decidir los miembros. Vale, ¿por qué perdieron en el Festival de Música Japonesa? Al final de la discusión, escasos a nuestro personal para decidir los miembros de la Audición Nacional de Clasificación. Qué mal traducido está. Todos somos uno. El verdadero significado de la palabra, los sentimientos transmitidos en la parte posterior. La canción, la actuación de Himesaka. El campeón absoluto de Kanagawa. Perdón, de... No, es coña. Lo hacía el meme también esto. Es de Kanagawa. Fudo. Al mismo tiempo, el torneo de Tokase Kyokubu y Ron High School, que gana el Festival de Música Japonesa, se acercaba constantemente. Veremos, porque yo pues, cuando vi el avance yo en el esto, que sale normalmente después del capítulo, ha habido como que errores, o algo así, ahora los comento, ahora los diré. Bueno, en fin. Bueno, para empezar, estamos viendo aquí, ya están súper serias las dos, concentradísimas tocando. Después la chica la vemos aquí emocionada con la senpai, imagino, porque obviamente quiere llevar a senpais a... allí a las nacionales. Esto es en el pasado, cuando se conocen las dos amigas. Esto es en el pasado, estáis viendo, porque son iguales. No digas que aquí es cuando se enamora de chica. Porque yo sé que se enamora, esta se enamora de chica. Le gusta dobles. Y aquí vemos que está hablando el sensei con el pavo este. A ver qué se van a decir, porque el cabrón está celoso de que le haya robado al amor de su vida. En fin, ya veremos. A ver, aquí está el avance, mira, lo vamos a comentar ahora. Están las dos flipando de la otra escuela, no me acuerdo cómo se llamaba. Aterrorizadas. Sí, estas son las senpais de su instituto.
Osuki la vemos seria ahí. En el siguiente capítulo, la resolución de las campeonas. De los campeones. Buenas campeones, diría yo. Aquí no era, entonces era el otro, en serio. A ver, es que ni lo he visto entero, he visto un poquito y ya está. No es que haya visto un huevo. En fin. Vale, disfruta del avance. No sé, me he equivocado.姫坂が首位を独占してる時代は終わった。そこで今回は予選も全国と同じように、オーディションで出演メンバーを決めたいと思う。あの、私も一緒に練習していいですか？もちろん。2年で1人だけ落選とか、かっこ悪いな。私らが今先輩のために これで大丈夫だ。今日は今までで一番の演奏ができるぞ。次回、王者の覚悟。 ¡Uah! Flipando, ¿eh? A ver, vale, empezar vemos aquí a los estudiantes de la preparatoria de las chicas, solo de estas. Con la de Himesaka. Yo creo que la sensación de que canción va a tocar y todo eso. Quiero que me enseñes a... o que me... sí, que me enseñes, quiero que hagamos lecciones, algo así, ¿no? No sé, ¿esta es la senpai o esta es la amiga? Es que las confundo. Por supuesto, así. Hola, o así, ¿no? Estoy aquí, es que yo sigo diciendo, su ropa... Nijitsu parece de monjas, así, sí, claro. A mí, yo siempre esto me lo he guardado yo, para mí, pero es que parece ropa de monjas, ¿vale? Lo siento. Me equivoco. ¿Nosotros ganaremos? Pero necesitas más de eso, algo así, que es chica, que es el sensei. Así que no te preocupes. Que no sé, hoy no sé qué haremos. ¿Lo haremos o algo así? No he entendido bien esa parte del final. El siguiente capítulo, determinación de las campeonas. Vale, o sea que básicamente se va a centrar el siguiente capítulo se va a centrar en... Se me ha olvidado, preparatoria... Kimesaka, vale. Yo creo que se va a centrar básicamente en el siguiente capítulo en Kimesaka. Básicamente lo de su historia, por qué quieren ir a las nacionales sobre todo. No solo por lo de los 10 años que llevan yendo, sino creo que es por las senpai, ya por simple hecho las senpai. ¿Qué más? Se va a centrar en lo de la pelea con los otros dos. Con el sensei y el alumno, vamos a ver qué va a pasar. Y qué más. No sé, bueno, chica dice algo ahí de que necesitamos algo más o algo así. Así que no sé, a ver qué va a pasar. Ahora mismo yo estoy en plan de... Como Sonic en el meme, pues... Bueno, Sonic en el meme, Sonic en la película, pues así. Cuando hace eso, pues así estoy ahora mismo yo. Así que nada más, yo que lo dejo, vale. Hasta la próxima.